Bueno, no puedo creer que haya llegado hasta la final en este concurso tan bonito y bueno, me ha servido bastante, he aprendido mucho, tratar de actuar, imitar, ¿no? Que nunca había hecho eso. Recuerdo que la primera alumna que tuve fue Annie Rodríguez y realmente llegó. La conocí un par de minutos y yo dije, ella es Amy Winehouse y definitivamente ha sido un placer trabajar con ella porque es de esas personas que te cautivan por su espontaneidad, por su naturalidad. Me siento feliz, pero me sentiría aún más feliz si es que gano y paso a ser la doble oficial de mi diosa Amy Winehouse, ¿no? Este programa me ha abierto muchas puertas y estoy muy feliz. Gracias, gracias a todos, gracias a Frecuencia Latina por haberme dado esta oportunidad tan grande. Muchas Hemos hablado ya un segundo contigo, hemos hablado un poquito y ahora te vuelvo a preguntar, ¿pensaste llegar hasta aquí? La verdad que no. ¿Tu familia qué te dice? ¿Qué te dice tu hijito? ¿Cuánto tiempo tiene ya? 7 mesecitos. 7 mesecitos, llegó cuando tenías 5, recién nacidito. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Qué les dirías a ellos? Ay, muy feliz. Quiero mandarle un saludo a mi papá y a mi mami, que están ahí, pucha, toda la semana estaba. Y me decían, tú puedes, Dani, tú puedes. Ya, sí. ¿Estuviste nerviosa? No. Fresca. Me sentí un poco triste, ¿no? Porque ya va a terminar todo. Ah, pero puedes venir la próxima temporada, no te preocupes. Ah, ya. Bienvenida. Muchísimas gracias. Entonces tenemos a nuestros 3 finalistas aquí. Nos toca decir quién es el mejor imitador del Perú, para lo cual quiero pedirle al notario Marco Pacora y al representante del Ministerio del Interior, Antonio Estenos, que se acerquen y que nos entregue el sobre conteniendo la información respectiva. Señores del jurado, estando tan cerca a los momentos finales, quisiera escuchar alguna opinión de ustedes. Ricardo, te escuchamos. Bueno, este es un momento difícil para todos, para los participantes y también para nosotros. Sabemos que el viaje no termina aquí. Vamos a eliminar al menos votado y los 2 que queden todavía van a tener que interpretar una canción más. Y es aquí donde realmente se va a definir quién de ellos es el mejor imitador del Perú. Para todos ha sido una maratón. Es una maratón que está a punto de terminar. Pero recuerdo mucho lo que les dijimos el primer día cuando escogimos a los 24. No hay mayor alegría, no hay mayor placer, no hay mayor recompensa para un artista que el pararse en un escenario y sentir el aprecio del público porque uno ha hecho un trabajo en el que lo ha dejado todo. Y estos 24 artistas lo han dejado todo. Muchísimas gracias, Ricardo. Fernando. Sí, solo quería resaltar y también corroborar lo que tú habías dicho al inicio, porque me parece maravilloso que entre peruanos siempre estemos solidarizándonos con nuestros propios peruanos y saludar a todo ese grupo maravilloso de talentos que está ahí, que han venido a apoyar a sus amigos. Muchísimas gracias, Fernando. Mari Calme. Igualmente, Adolfo, decirle a cada uno de ustedes que son muy especiales para nosotros. Hemos podido ver su evolución desde hace 2 meses y un poquito más atrás, y el día de hoy todos unos artistas. De verdad que este momento es muy tenso para mí. Muchísimas gracias, señores del jurado, señor notario, señor representante del ministerio. El sobre, por favor. ¿Todo está conforme aquí? Es conforme. ¿Conforme, señor? Sí, está correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En mi poder tengo el nombre del menos votado de los 3. Pero esto es impresionante. Los porcentajes y las votaciones están, pero así, pegadísimo. No puedo creerlo. Le deseo la mejor de las suertes a los 3 participantes.
muchas gracias por estar con nosotros. No voy a nombrar en este momento al menos votado, sino a cada uno de los que están aquí presentes. Gracias, Kurt Cobain. Gracias, Juan Gabriel. Gracias, Amy Winehouse. Porque ustedes son verdaderos profesionales. Pero ahora nos toca decir, de parte del público, ¿quién es el menos votado? Impresionante. Los números están completamente cerca. Si están en sus casas y todavía acceden a mandar un mensaje de texto al 9966, la palabra yo soy, el número de su favorito, todavía pueden hacerlo. Durante toda la semana, las votaciones y las posiciones han ido cambiando de uno a otro. El primer lugar ha sido el menos votado de esta gala, de esta final, es... De verdad que es muy difícil para mí. Mucha suerte nuevamente a todos. Creo que van a hacer una carrera espectacular. El nombre del menos votado en este sobre igual significa mucho. Y la persona es... Amy Winehouse. Tu público se pone de pie, en sus casas se ponen de pie probablemente, y se ponen de pie las miles de personas que están afuera, mirándote en este momento, queriéndote como te quieren, apoyándote como te apoyan. A todas esas personas que han votado, muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, gracias, de verdad, me voy muy feliz. Y bueno, suerte para mis dos amigos. Ojalá que se esfuercen en su segunda canción. Gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. Sus compañeros la abrazan y la apoyan. Y sabemos que este no es el final, sino el inicio de una gran, gran, gran carrera. Amy toma su foto y con lágrimas en los ojos se despide. Muchas gracias. Nuestro jurado de pie, aplaudiendo a Amy Winehouse. Y señores del jurado de pie, los aplaudo yo a ustedes. ¿Qué tal trabajo que han realizado? ¡Qué bárbaro! Tenemos hasta el momento dos finalistas, Juan Gabriel y Kurt Cobain. Esta noche termina la primera temporada de Yo Soy. Y el lunes a las 7 de la noche comienza la segunda temporada para todos ustedes. Un pequeño avance de lo que va a ser. Adelante, por favor. En su primera temporada fue un verdadero suceso, convirtiéndose en el líder de los programas concurso. Cautivando la atención de todos con la brillante participación de jóvenes talentos que ya son famosos en el Perú entero. Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías. ¡Relaxa! ¡Exterior!
ahora, más emoción, más música, más suspenso. Yo soy segunda temporada. En los años 1600, tan, 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 cuando el pirano mandó. Desde este lunes a las 7 de la noche, Frecuencia Latina y GB Producciones presentarán la segunda temporada del programa de imitación y canto más exitoso del mundo. Esta competencia no es para los que no van a entregarlo todo. Miles ya pasaron el casting. Y el mar, que antes miraba estando solo. Atrévete, te, salte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Prepárate, porque llegan nuevos personajes. Yo te prefiero. Imperseguible. ¿Imperseguible? No, perdón, perdón. No, estás en Gustavo Cerati, hermano. Cántate una de Silverio Urbina, mejor. Nuevas sorpresas, nuevas canciones. Y un jurado mucho más exigente. Mira eso en el cubito. Me encanta como cantas, tu fuerza, tu actitud, pero no siento a Marisol. Yo soy segunda temporada. Si basta de dos buenas canciones. Usted es Eros Ramazzotti. Yo pensaba que no me ibas a reconocer. Es momento de vibrar con la más dramática competencia. Desde este lunes a las 7 de la noche por Frecuencia Latina. Piensa en grande. Señoras y señores, queremos agradecer especialmente a la Municipalidad de Barranco, en especial a la alcaldesa Jessica Vargas, por todo el apoyo entregado el día de hoy para toda esa gente que está ahí afuera, a la gente de la Policía Nacional del Perú, también muchísimas gracias. ¿Qué tal despliegue? ¿Qué tal esfuerzo? Y ahora, como bien lo dijo nuestro jurado Ricardo Morán, tenemos a dos finalistas. Está Kurt Cobain y está Juan Gabriel. Ellos deberán presentar una canción cada uno y luego sabremos quién es el mejor imitador del Perú. Les recuerdo que las votaciones están extremadamente pegadas. Los votos están uno detrás de otro. Si ustedes votan en este momento al 9966 mandando su mensaje de texto desde cualquier operador, puede que lo que está en este momento cambie. Es decir, el primer lugar pasa al segundo y así sucesivamente. Ahora nos vamos al backstage, donde está Karen Schwartz. ¿Con quién? Con Juan Gabriel, el número 2. Adelante. Dios mío, qué difícil. ¿Qué sientes, Juan Gabriel? No te la crees aún. Sí, todavía, bueno, éramos tres y cualquiera de los tres podía ser, pero bueno, a seguir dándole. Bueno, nos vamos con el primer finalista, nuestro amigo Juan Gabriel. Juan Gabriel, opción 2.